los ríos que vienen acá. Así que, ¿ah? No, por ahí. O sea, van a pasar. Bueno, comenzando este segundo bloque, todo referido a un poco a la clausura de nuestro torneo de apertura que se realizó en el día de ayer. Tenemos hoy día invitado también en este bloque a representantes de dos equipos, de los en varones, equipo ganador de este campeonato de apertura en la Serie A, que es el equipo de la Universidad de Magallanes, representante los que ganaron al equipo de Municipal por 3-0. Tenemos a Nicolás Lagos y a Eric Mancilla con nosotros. Jugadores de la Universidad de Magallanes, jugadores y estudiantes de la universidad. Sí, muchachos, sí, preséntense. Sí. Bueno, mi nombre es Eric, llevo 3 años jugando por la Universidad de Magallanes. Estudio Ingeniería Eléctrica. Ya. Bueno, mi nombre es Nicolás Lagos, este es mi segundo año en la universidad y soy estudiante de enfermería. Oye, ¿ustedes ya, estos son sus primeros años de voleibol o ya habían hecho antes de ingresar a la universidad? Yo empecé el 2013, a finales del 2013. ¿Hace poco tiempo? Sí, hace poco tiempo. Muy poco tiempo. ¿Tú estudiaste en el Liceo Experimental? Sí, en el Liceo Experimental. Ahí con nuestro curso, bueno, ellos... mis demás compañeros me incitaron a jugar porque yo era futbolero, o sea, me gustaba andar detrás de la pelota. Entonces, ya después, cuando vi que los chicos se estaban empeñando en sacar un equipo, no metimos todo el curso. Fue un curso del experimental, un puro curso. Un curso del experimental que se interesó en hacer voleo. Sí. Y fue el último año, cuarto medio, que ya nos representamos al liceo. Ese curso de Adrián. Adrián, sí, el Retamal. Ya. El Alfredo Retamal. ¿Y con quién hacían voleo en el liceo? Con la señora Ferbo. Con la Cristina Ferbo. Sí, la Cristina. Ya. Oye, ¿y tú, Nicolás, cómo comenzaste? Yo la verdad partí muy chico, partí cuando en mi colegio todavía había voleibol para hombres, eso fue más o menos hasta como cuando llegué en tercero básico. ¿Tú estudiaste en el Británico? En el Británico. Sí, el British. Sí, me acuerdo. Y después hubo un tiempo que yo ya iba en tercero medio y con unos chicos cuando estábamos en los recreos nos poníamos a jugar mientras las chicas peloteaban. ¿Con Robertino Hoch? Sí. Y por ahí empezamos a movernos de nuevo hasta que pudimos participar en el campeonato del San José, si no me equivoco, el primero que jugamos. Ya, eso hace tiempo. Sí, hace tiempo. Yo iba en tercero y cuarto medio y después ya no lo retomé hasta la U. Hasta ahora la universidad. Sí. Y ahí obviamente ya fue harto el cambio de nivel. Oye, ¿qué jugáis tú, Nicolás? Ahora estoy entrenando de libero. ¿Estás jugando de libero? Sí, pero como que no tengo ninguna posición fija. Así ya. Que... Polifuncional lo llamamos, sí. ¿No? Se le llamaba. Menos armador. Ya, muy bien. Bueno, y acá a mi mano izquierda tengo más que un jugador de voleibol, un amigo entrañable de mil batallas. Ya, un jugador destacado, jugador de dentro de Punta Arenas y dentro de la región, con el que he tenido el gusto y la posibilidad de viajar y de participar en varios campeonatos y durante mucho tiempo. Ahora estamos un poco separados, yo alejado del voleibol, él está ya jugando por otro equipo. Dejo con usted a Alejandro Soto, él es técnico y jugador del Colegio Alemán, quienes obtuvieron el primer lugar en la Serie B y tuvieron tienen la posibilidad de jugar ya en la categoría, en este torneo de... En la serie de honor. En la serie de honor, diría. Alejandro, ¿cómo está ahí? Bien, súper bien. Pelado, Soto. Súper bien. Agradecido por la invitación y para hablar de bolo. No hay mucha instancia tampoco para poder hablar con esta distensión acerca de bolo. Siempre va a presentar lo que hicimos, lo que... ¿Qué te parece este espacio que logramos acá dentro? Mira, la radio, la posibilidad que nos dieron. Para serte bien sincero, yo soy súper... Veo harta tele porque... O sea, tengo la tele prendida casi todo el día. Pero veo... Soy súper volado para esas cuestiones. Me enteré por ahí por unos WhatsApp de la asociación. De oye, qué bueno el programa y la cuestión así. Pero no tenía... Así que después lo empecé a buscar en internet. Y sí, o sea, es necesario.
es una instancia que tiene que tener cada deporte, es parte del del apoyo, sí. y no, súper bien, súper bien. Super, claro, bien. Nos ha costado años, digamos, tener un cierto protagonismo dentro de los medios de comunicación, así como que no, antes no los teníamos. Es que la... lo hemos ganado porque, si ustedes se dan cuenta, antes Punta Arenas era puro fútbol, se hablaba de fútbol, básquetbol, fútbol, básquetbol, fútbol. En cambio ahora ya no se habla solamente de esos dos deportes, se habla del voleibol igual. Está en uno de los deportes principales ahora también junto al otro top. Entonces, es bueno porque me encima que ahora nos den esta oportunidad de mostrarlo a la demás gente que ve televisión, a los padres sobre todo, que inciten a su hijo a jugarlo, es súper bueno. Qué bueno, qué bueno. Oye, Alejandro, tú eres, bueno, jugador y técnico del Colegio Alemán. Ascendieron a la Serie A, ganaron todos sus partidos. Sí. ¿Cómo fue ese...? La verdad, no, fue una experiencia súper... Fue una experiencia bien, bien buena. Yo, bueno, no soy ni técnico, ni profesor, ni nada, sí, pero he vestido de corto más de la mitad de mi vida. Sí. Toda tu vida. Es una experiencia que en el fondo estoy tratando de aplicar un poco, o de entregar ya uno que está quemando sus últimos cartuchos, de dejar algún legado en esto. Yo tuve la posibilidad por un par de años con Edgardo Avillo en el tema de la Araucanía. De hecho, ahí, aprovechando lo que dice aquí el amigo, yo lo vi cuando él partió, porque nosotros teníamos la Araucanía, entrenábamos en el experimental y ellos tenían una clase, no sé si era voleibol o fútbol antes, y tú te quedabas ahí después. Yo me quedaba. Entonces, claro. él vio esta cosa, que esa instancia que no que es la que faltaba y que ahora se está dando mucho más. Bueno, ahora por la tele y un montón de cuestiones, y por estos espacios también, era que él se quedó, ellos se quedaban ahí, venía el entrenamiento en la Araucanía y se empezaron a integrar de a poco, y ahí salió, y niños que podían haber tenido un futuro bastante mejor del que tuvieron, en el caso de Retamales, de Alfredo, claro, que descubrimos así como un líbero en sí, dos meses, tenía buen potencial. Y tenía y podía haber sido, o sea, si hubiera empezado a jugar de chico hubiera de sido mucho otra más, cosa. Claro. ¡Pum! O sea, y como te digo, en dos, tres meses lo llevamos a la Araucanía y anduvo súper bien. Súper bien. Sí, de hecho, en el primer bloque estuvimos mostrando un poco el encuentro de minigoles que tuvimos en el fiscal entre los partidos de repechaje y las finales. No sé si tuvieron la oportunidad de ver algo, de apreciar un poco de la cantidad de niños que estaban participando, y con el fervor y la pasión que lo hacían, como si hubieran jugado toda su vida voleibol, y la verdad que tienen, no sé, algunos muy poquitos. Que esa es la pega que tiene que hacer la disciplina, en el fondo. Y ahí donde muchos, desde cada esquina estamos haciendo cada uno lo suyo, pero también es un poco lo que tiene que hacer la disciplina, que los niños vean, se encanten, y después tratar de darle un buen marco a esto. Porque claro, tampoco... canalizarlo de buena forma. Claro, y que tenga resultados y que tengan competencia. A mí el tema del deporte me dio la posibilidad de conocer casi todo Chile. Nos dio la posibilidad. A nosotros nos la está dando. Y afortunadamente después uno lo ve como que fue una posibilidad de dejar, afortunadamente tuvimos la posibilidad de, con un muy buen grupo, de dejar bien puesto el nombre de Punta Arenas. En varias partes. Sabes que siempre te miran como, ¿y estos pingüinos así? Como, ¿jugarán algo? Y salimos campeones un par de veces, tuvimos la posibilidad de, no sé tú, Héctor, pero yo de traerme un trofeo de mejor jugador. También tuve que la son cuestiones de. Son cosas que tal vez, si lo llamo al paralelo del fútbol, vendría a ser como la cuarta, quinta división, pero pusiste el nombre, no, pisaste claro, fuerte, y esas cuestiones van quedando, y eso es lo que hay que tratar de traspasar. Estoy en eso, en el fondo, en el tema del alemán, gracias a un par de apoderados que hace unos cuantos años también vieron que el voleibol podía tener cabida en el alemán, y ahora de no tener nada relacionado con el voleibol hace tal vez 7 años atrás, ahora ya algo serio, bien conformado. Sí, hay una estructura, hay un respeto por la disciplina en el colegio. Las chicas del alemán han aportado una base importante a la Araucanía los últimos años.
En el caso de los del equipo adulto, damas y varones, con algunos refuerzos que han ido llegando y se han ido incorporando como apoderados, que ahora ya están identificados como con el club, pero partimos con unos papás por ahí, la época del Jaime y Nostroza, y ahora ya se ve como un equipo, o sea, ya no es un grupo de papás que van a pasar junta el rato, o sea, sino no hay algo ya totalmente serio. Así que feliz por ese lado. Oye, muchachos, ¿cómo estuvo la final de ayer? Bueno, 3-0 a Municipal. Sí. 3-0. Los marcadores 25-23. Le faltaron dos jugadores a Municipal. No, sí. 25-22. No, sí fue bastante. Y 28-26 el último set. Yo no tuve la oportunidad de jugarlo, jugué todo el campeonato, pero tuve un problema el miércoles, donde ya tuve una baja de rendimiento. Ya. Entonces ahora el equipo no me presenté. Y bueno, lo importante es ganar porque todos somos un equipo y juegue quien juegue. ¿Tuviste la oportunidad de ver el partido? Sí, estaba ahí. Sí, sí, obviamente. Pero igual tenía las ganas de estar en la cancha. Sí, sí. Yo creo que igual era como parte del equipo en sí. O sea, yo creo que todos querían la oportunidad de jugar la final. Entonces, yo creo que hasta la persona más nueva que entró a jugar hubiera puesto las mismas ganas que el que llevaba más años jugando. Sí, pero en realidad el equipo está bien unido, la conformación está bien. ¿Y tenía un plus aparte el hecho de ganarle a Municipal o no? ¿O no? Nos fuimos confiados. Sabemos que cada partido se tiene que pelear, no miramos el ojo del hombro a nadie, pero si sabemos que tenemos un buen equipo, entonces vamos a ganarlas todas. Así. Muy bien. No, yo tuve la oportunidad no de arbitrar ni nada, mirarlo un poco de afuera. Y si bien ustedes clasificaron invicto a la final, pues no perdieron ningún partido, sí, ningún set tampoco. Claro. Un set lo perdimos. ¿Perdieron un set? Sí, pero fue así como 4 semanas atrás. Ya. Un día que no llegó casi nadie del equipo. Fuimos 8, creo. Ya. Ya, pero fue una final bastante reñida, la verdad. Que sí. El equipo estuvo entretenida porque, pese a que no fue bastante público, la gente igual lo disfrutó. Me encuentro que lo disfrutó. Nosotros igual lo disfrutamos, pero no estuvo muy entretenida la. De hecho, el último set, el tercer set, no sé si Pelado tuviste la oportunidad de verle el partido, lo tuvo Municipal para haber cerrado el tercero. Sí, pues faltó. Cerrado. Y ahí un punto fue clave, si no, quizá. Sí. Puede haber sido los resultados. Dos falencias al último que fueron sumamente importantes para nuestro equipo en ese caso, porque los dos últimos errores de Municipal nos dieron la. Claro, que los errores hay que ayudar un poco a que el otro equipo también cometa el error. Pues, claro, también es virtud de ustedes que compliquen para que el otro equipo cometa los errores. Tengo entendido que ustedes ya empezaron a jugar ya la liga universitaria. Ustedes son estudiantes, están jugando esa liga. El miércoles. ¿Ya jugaron un partido? Sí, se suponía ya empezar antes, una semana antes creo, pero empezamos el miércoles con el primer partido frente a INACAP. Y ¿un renovado equipo de INACAP? Sí, estuvo renovado. Nosotros dijimos, ya no son el año pasado, el mismo equipo el año pasado, porque el año pasado ya era ir, jugar y viajar. Ahora ya no, pues ahora hay que entrenar, porque si ellos siguen entrenando, nos van a ganar, porque ahora el partido el miércoles se vio, ¿no? Nosotros estábamos perdidos dentro de la cancha y fue un 3-2 ajustado. Sí. Bastante ajustado, sí. Bien ajustado. Sí, esto es una serie de 3 partidos, de 5 partidos, no estoy seguro. La verdad que estoy involucrado, pero no hay mucha claridad. Hay algunos que dicen que es de 5, otros de 3, pero no se ha definido todavía. Po. Mire, mientras más partidos sean, a nosotros nos conviene más porque nosotros el equipo que tenemos de universitario no es el mismo equipo que nosotros tenemos en la asociación, entonces eso tiene que quedar un poco claro porque los de los universitarios son muchos nuevos, claro. Entonces están volviendo a partir igual que los del INACAP, que se integraron nuevos, pero a diferencia de ellos los del INACAP vienen de otro equipo anterior, entonces tenemos una baja de jugadores y estamos entrenando. Entonces eso esa es la no hay otra ciencia, digamos. Después tienen una eliminatoria, van directo al nacional. O sea, diferencia de 3 van directo.
No, no, van directo. O sea, ganan acá y van, sí, a... Se van al derecho y a jugar al Nacional. Sí. Oye, no sé, ahí en dirección, si podemos tirar las fotos de la premiación para que veamos, nos va quedando poquito tiempo. Algunos, ahí tenemos el equipo alemán, que fue el único que quedó para la premiación aquí, Cristian Martínez, recibiendo el trofeo al primer lugar de la Serie B, que ya les da el derecho, como les decía, de jugar en la Serie Honor, este torneo allá de clausura. Ahí están los campeones, están los muchachos. Tuvimos una anécdota ayer, estábamos todos juntos en la red. Ahí está el capitán propuso tirarse una plancha para dirigirse a la copa. Entonces la copa la dejamos unos metros adelante y todos quedamos en acuerdo de que el capitán solamente hacía tirarse. Entonces estaba su polola, su amigo. ¿Y lo grabaron? Y nosotros le dijimos, pues grábenlo. Y volvió corriendo, feliz. Y íbamos a tirarnos y se tiró él solo. Se tiró solo. Sí, lo vi. No, y lo más chistoso es que después nos tiramos todos. Claro. Y al otro libro, mi compañero le llevó un codazo y se le reventó la nariz. Siempre ocurre ese tipo de problemas. Los chascarros. Exactamente. Oye, nos va quedando poquito tiempo. No sé si es que hay alguna posibilidad de pasar las fotos del torneo del alemán que tuvimos. Ya que tenemos acá, nos está acompañando Alejandro, un torneo que ya tiene, esta es la cuarta versión, me parece. Un par de años, sí. Tiene sí. 4 años, donde en alguna oportunidad ha tenido el carácter de internacional. Este año sí, comentaba Gonzalo de que... Han traído algunos equipos, este año creo que... Tengo entendido que se decidió hacerlo solamente con equipos de acá, no hubo ninguna otra. Ahí tenemos el equipo alemán que salió campeón en la sub-14, digamos. Bueno, el alemán hace un par de años, el equipo británico. Como te comenté, ya está entregando una base a los equipos escolares y a la Araucanía importante, con un par de jugadoras que han dado que hablar. En realidad ya en las competencias... Ellas son las campeonas del norte. Sí. Y eso es uno de los... Aparte, bueno, la infraestructura en el alemán es un lujo. Eso te iba a decir. Hay dos canchas que se pueden armar oficiales, con malla oficial. Es un gimnasio amplio. El colegio generalmente da todas las facilidades para la actividad también. Y ahí quiero detenerme un poco en el tema del tema de la escuela y después ese periodo entre que los niños aprenden a jugar y de que se terminen desarrollando. O sea, ahí yo, mi crítica en realidad constructiva siempre ha sido a ese periodo entre que los niños desde que se entretienen jugando voleibol y los viejos le dan la pasada para que vayan al voleibol y no vayan a otro deporte. Y ahí es donde está un poco esta cosa como trabajo. Ahí es donde hay que un poco trabajar a lo mejor más en conjunto entre la gente que está involucrada para darle un sello al voleibol de la región. Que siempre también hay que tal vez también tomar las experiencias que han de lo que ha pasado en otras épocas. En la época de nosotros, por ejemplo, con Héctor, si bien, como les comenté hace un rato, tuvimos la oportunidad y el agrado en el fondo de representar a la región y de dejarla bien puesta en varias partes de Chile, pero siempre fue por un esfuerzo que se hacía como equipo en los clubes en los que jugamos, por viajar por la región, por estar más o menos al tanto y tomar con mucha responsabilidad. Tú hablas, perdón Alejandro que te interrumpa, un poco inculcarles la pasión por este deporte, la responsabilidad que es la que adquieran, una responsabilidad de elegir un deporte. Es que yo creo que ahí donde hay que hacer un poco la diferencia. O sea, uno es la pasión que uno debería, no sé cómo se dice, ponerle a todas las cosas que uno hace, en las que uno invierte, claro, finalmente invierte, claro, tiempo. Como tú decías, cuando uno es chiquitito, juega nomás. Porque el voleibol son torceduras, son dedos para afuera, tiene su costo y con el pasar de los años, el voleibol es un deporte que es de mucho impacto
Que es bien complicado de, entonces, pero después hay una brecha ahí donde hay que tratar de que los niños exploten y llevarlos a su máximo potencial. En el caso de Punta Arena, si bien hay una competencia adulta que es relativamente interesante con jugadores que dentro de la Patagonia chilena y argentina tienen un nivel bastante aceptable, y aprovecho de recalcar también que por lo que he visto en el principio del campeonato han ido llegando unos jugadores que son parte, tengo entendido, de las Fuerzas Armadas, sí, que seguramente van a dar un poco que hablar también, sí, en la región, y eso, potenciado harto, ¿no? Eso es muy bueno, que ellos muestren lo que tienen que hacer. Yo he conversado muy brevemente con dos de ellos y están muy abiertos también, no son gente ni cerrada ni están ahí como parados en un pedestal mirando, sino que hacen lo que tienen que hacer. Quieren aportar, digamos. Y tienen, ¿no?, esa visión que es un poco la que falta acá. Aquí somos tan chicos, o sea, bueno, ustedes seguramente, no sé si han tenido la oportunidad de ir a otros viajes, pero allá te encontráis con otra cosa. No, o sea, sí. Entonces, te encontráis con otra cosa y la idea es, cuando uno hace las cosas bien, finalmente siempre se va contento. Pero el tema, cuando nosotros trabajamos con los niños, con Edgardo, y creo que en algún tiempo con Héctor también, esa cosa de tratar de entregarle a los niños lo más posible la herramienta para que se desenvuelvan y traten de llegar a su de completar una etapa y que su potencial, tratar de llevarlo al tope, porque después es responsabilidad de uno. A mí me pasó cuando era chico, yo no terminé de explotar en Santiago, en el fondo donde yo nací y me crié como voleibolista, pero aquí tuve la suerte de encontrar un grupo que fue fenomenal, y yo me atrevería a decir, si hubiera que hacer un ranking de los jugadores, creo que me tocó jugar con los mejores que han pasado por acá. Y entonces, después que uno se quede con pucha, podría haber hecho algo, eso es lo que tenemos que evitar desde la formación hasta cuando ya lo entregamos, por decirlo así. Aquí el límite, ¿qué sería? La Araucanía. Correcto. Aquí la mayoría de los niños llegan a los 18, sí, y después se van. Cuesta un poco, quizás, no sé si entiendo lo que tú quieres decir, pero cuesta un poco que los muchachos tomen esa responsabilidad de que el hecho de jugar y representar a un equipo en una primera instancia y después una selección, o sea, está ahí colocando la imagen, mira, parece, de muchas personas. A lo mejor tal vez muy de fútbol. De muchas instituciones. Pero hay que exigirles de manera lo más sana, en la última etapa, y lo más didácticamente posible en la primera etapa, que esa camiseta no se la pone cualquiera. Correcto. Esa camiseta, por la institución, por la institución o por el equipo que sea, cuídamela, entrégamela bien transpiradita, entrégamela toda descosida. Correcto. Pero esa camiseta no se la pone cualquiera. En este momento, yo lo que vi cuando yo llegué acá era que los currículum deportivos de niños que dejaban bastante que desear dentro de la cancha era así. Entonces eso va creando una realidad que no es la correcta. O sea, que tenga así, que haya viajado por todo Chile, no quiere decir que terminó de desarrollarse, porque ellos, y tampoco voy a decirle que no lo hicieron, porque muchos de ellos han explotado 2 o 3 años después de que terminaron la universidad, y que ahí hicieron, y yo creo que ellos todavía les da vuelta, ¿por qué no lo hice? Porque no dijeron que era así. Y eso es un poco, yo creo que el, porque malos elementos no hay, para decirlo no tan peyorativamente, pero hay una buena raza acá. Sí. Hay una buena raza. Bueno, Alejandro, la verdad que un tema que no. Un minuto, quiero mandarle un saludo. No, por eso te iba a dar la posibilidad ahora, porque ya nos quedan súper pocos minutos para que se puedan despedir. Este es un tema que tocaste tú que colocaste en la mesa, que merece un programa solo, que en algún momento quizás vamos a tener la oportunidad de hacerlo. Así es que nos quedan poquitos minutos, muchachos. Agradecerles su presencia y un saludo para lo que ustedes quieran decir. Pues. Eric, muchas gracias por la invitación. Nicolás. Los chicos, cuando veníamos por acá, decían, manden un saludo. Bueno, aquí están los saludos para los chicos de la Universidad de Magallanes. Para los que nos van a visitar también, hoy día fueron los de Ejército, a entrenar con nosotros. Sí. A los de Inca, igual, que siempre van. A los chicos de vóley, que se sigan sumando. A los padres, que se den cuenta que esto es un buen deporte, súper unido. Y que se sumen más, pues, y mientras más jugadores seamos, más competencia va a haber y más vamos a surgir. Nicolás,
Yo más que nada quiero hacer un saludo más o menos a toda la gente que le gusta el tema del deporte e incitarlos a que no lo dejen, porque es algo que es súper sano para cada una de las personas y si se va fomentando desde más a la gente más pequeña, es mucho mejor también. Obviamente así va a crecer el nivel que hay y obviamente la idea es siempre ir mejorando. O sea, yo soy de la idea que uno nunca termina de aprender. Ajá. Alejandro. Bueno, se me vienen muchas cosas a la cabeza, pero en realidad nunca he podido decir la tele entregarle un saludo, un cariño y el agradecimiento a mi familia, a mis viejos, por prestarme ropa siempre con este tema del deporte, a mi familia actual, a mi señora, a mi hijo, a mis dos hijos, que también se las bancan. Se las bancan los viajes, las calenturas y todo eso. Y un saludo también a mi grupo que tengo ahora, que los quiero mucho, que es la gente de Alemán. Muchos de ellos son gente que aprendió a jugar voleibol ya un poco más adulto, pero que se lo han tomado con una pasión increíble. El equipo de Alemán, de los varones, que ahora estamos en primera, y las chiquillas ahí que tuvimos un traspié propio del deporte el fin de semana, teníamos para subir a la primera división y fallamos, pero las quiero mucho, son las que me están haciendo crecer en el fondo como en estos como pasos que quiero partir como técnico más adelante, así que bueno, Alejandro, aguante nomás. Bueno, yo como siempre los agradecimientos a Polar en Deporte. Hoy día tuvimos una fecha, o sea, un programa bien extenso, donde la verdad que quedaron muchas cosas en el papel, en la carpeta, que vamos a tener la oportunidad después de hablar, no sé, ligas escolares, comunales. Así que para terminar, la verdad que despedía un saludo a todos mis amigos entrañables de Río Gallego, que la están pasando, la verdad que muy mal, están anegados y con el agua totalmente hasta el cocote. Así que un saludo para ellos. Yo sé que ven este programa, lo vuelven a repetir, se ve por Facebook, se ve por YouTube. Así que un saludo para ellos, que la están pasando, la verdad, que realmente van. Así que buenas noches y para una próxima oportunidad. Polar en el deporte, en su nueva temporada. De lunes a viernes de 21 a 22 horas. Toda la información de las distintas disciplinas deportivas de nuestra región. Polar en el deporte.